1290 AM. Radio 13 Televisión presenta Carlos Urdiales, editorial. 1290 AM. La gran diferencia. Radio 13. La gran diferencia. Radio 13. La gran diferencia. Solo Radio 13. La gran diferencia. Amigos de Radio 13 Noticias, me da mucho gusto volverles a saludar por este conducto. Bueno, el fin de semana que recién ha pasado nos deja a los mexicanos información y también oportunidad para el debate, para la reflexión, en fin, para lo que usted desee y lo que usted guste y mande. La marcha por la paz. Independientemente de la numeralia, me parece intrascendente saber si fueron 60 mil, 80 mil, 90 mil, los que hayan sido, que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, al lado de Javier Sicilia. Discurso en el que de repente se subraya como lo máximo solicitar la renuncia de García Luna, si es que el presidente Calderón escuchó a los marchantes, a los que estaban ahí en esta expresión colectiva de hartazgo, de no más violencia, de no más sangre y de un, en resumen, México, estamos hasta la madre de este episodio violento que estamos viviendo desde hace ya varios años. Y digo que el asunto de la marcha, el discurso de Sicilia, la respuesta ya primera que ha tenido por parte de Gobernación, por parte del propio presidente Felipe Calderón, da espacio para la reflexión, para escuchar. No solamente para descalificar, no solamente para echar porras si es que estamos a favor o en contra de un posicionamiento político, social, X o Y. Y a lo que me refiero es lo siguiente. Hay quienes dicen, ¿por qué Sicilia habla a nombre de millones de mexicanos? No lo eligieron, no está ahí por voluntad popular. Y otros que dicen, expresa muy bien el hartazgo de millones. Pero solicitar la renuncia de un secretario de Seguridad Pública, que evidentemente no va a ocurrir, también le da un matiz, una... lo puede convertir, pues, a esta legítima expresión, que nadie duda de ella, en un discurso más, en un asunto en el que muchos tendrán desde ya la justificación para decir, y nada ocurrió, y no lo escucharon, porque no renunció o no despidieron al secretario García Luna. Ya tendremos tiempo, espacio aquí en Radio 13 Noticias para continuar con análisis y con perspectivas a este asunto que es tan importante y que nos atañe absolutamente a todos.